Bueno, bienvenidas a la tercera y última sesión del ciclo Conductas que nos preocupan. En esta sesión, ahora veremos en pantalla el programa, nos vamos a centrar sobre todo en el tema de programas y servicios, más en concreto sobre el capítulo de atención temprana. Para ello vamos a contar con la presencia de una de las autoras del libro, Laura Escribano Burgos. Laura es fundadora y directora del equipo de la Asociación Alanda, dedicada a la intervención en contexto natural con menores que presentan dificultades de la comunicación y o conducta y con sus familias. Empezará Laura, como veis en el programa, hablándonos sobre atención temprana. Luego dará paso a la parte de experiencias y terminará también Laura respondiendo a las preguntas que ya nos habéis ido enviando estos últimos días. Bueno, como sabéis, este ciclo le da nombre al libro Conductas que nos preocupan en personas con discapacidad intelectual del desarrollo, qué debes saber, qué debes hacer, y tenéis ahí el link en pantalla y también en el chat. Nada más, Laura, te paso la palabra. Enciende el micro, Laura. Enciende el micro. Desde ahí. Vale, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Plena Inclusión que se pueda hacer este encuentro, que podamos compartir, que podamos hacer equipo los profesionales y las familias, que, bueno, desde mi punto de vista es la mejor forma de ayudar a las personas que lo tienen más difícil en su desarrollo. El capítulo que yo he hecho es el de atención temprana y la idea es que sea un recurso útil para familias, para profesionales, para vecinos, vecinas, para aquellos compañeritos de juego desde la escuela infantil hasta los centros educativos. La idea de la atención temprana siempre se ha barajado como la idea de poder llegar antes, de poder compartir con los interlocutores más cercanos, es decir, con la familia. Y desde esa perspectiva vemos que el desarrollo de un bebé puede tener dificultades. Esas dificultades las podemos clasificar como problemas de conducta. No quiere decir que la conducta sea intencional, no quiere decir que tengamos un niño con una idea clara de molestar al adulto, ¿no? Que a veces se puede entender de esa manera. Son bebés, niños y niñas que vienen con una construcción a veces errónea y a veces con una falta de enganches que hacen que sus primeros años de vida sean difíciles. Si nosotros nos ponemos en su lugar, si desarrollamos esa empatía que deberíamos tener con todas las personas que nos rodean, vamos a ver que necesitan una ayuda y necesitan una ayuda cuanto antes. No es cuestión de ver si maduran o no, si comprenden nuestras palabras o no, si realmente primero necesitamos un diagnóstico. No es así. Hay personas pequeñitas que están con nosotros, que se están desarrollando y que necesitan nuestro apoyo. Eso es lo fundamental, eso es lo que he querido transmitir en este capítulo. Hay muchos frentes, porque tenemos un bebé que a veces no duerme, no come, no se relaciona de una forma adecuada, puede no tener una sonrisa social o puede estar lanzándonos cosas todo el tiempo. Entonces, yo creo que sí que necesitamos esa unión imprescindible de familia y profesionales. Ese equipo,
Desde Alanda, la idea que barajamos es que cada niño, cada niña que llega a la asociación, que las familias vienen a pedir ayuda, necesita un equipo compacto. Ese equipo va a estar formado principalmente por su familia, pero también por todos aquellos interlocutores de los centros escolares, sea escuela infantil o sea colegio. Si conseguimos hacer ese equipo, vamos a tener estrategias como estrategias de comunicación, por ejemplo, los pictogramas, que ya nos suena raro, pero que podemos estar utilizando cosas diferentes cada uno, si no formamos ese equipo. Como el programa tan fundamental que se está llevando ahora desde bebés, de Habla Sin Nada, que es un programa para el desarrollo del lenguaje oral. A veces se ha malinterpretado que cuando a un niño se le agotan las posibilidades de habla, es decir, se le ha pasado la atención temprana, es cuando nos planteamos los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. La comunicación es desde el mismo momento en el que nacemos, necesitamos esa interacción y por lo tanto necesitamos herramientas eficaces. La idea es poder tener una comunicación lo más fluida posible, lo más efectiva posible desde el nacimiento. Entonces la atención temprana va a ser nuestro foco principal para poder dar esas herramientas que cubren las necesidades que están teniendo niños y niñas que no vienen con el mismo equipaje, pero que lo pueden adquirir. O que pueden adquirir una comunicación, si no es aumentativa, que llegue al desarrollo del habla, que normalmente sí que se puede, podemos tener los signos como equipaje de comunicación con nuestros iguales. Por encima de todo, lo que queremos es tener una vida compartida, una vida con satisfacción, una vida con diversión, con juego, con bromas, con todo lo que supone el bienestar emocional que van a necesitar estas personas como lo necesitamos todos. Bueno, quería ahora dar paso a la parte de experiencias que vamos a tener una experiencia de Plena Inclusión Andalucía y una entrevista de Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Y nada, ya nos vemos luego en la parte de las preguntas. Hasta luego. Hola, soy Rocío, la mamá de Fernando y Ricardo, dos niños gemelos que asisten al CAI desde 2018. Ellos fueron prematuros, grandes prematuros, y desde que nacieron prácticamente están asistiendo a diferentes sesiones. Pues hemos creado un equipo en conjunto con el colegio, con las profesoras y el personal de apoyo, junto con las terapeutas de atención temprana, en el que, como cada uno tiene unas necesidades diferentes, Fernando asiste a más sesiones de fisioterapia por una prótesis que tiene en una pierna, y Ricardo asiste a más sesiones de logopedia, ya que tiene necesidades en la comunicación. También en familia asistimos a sesiones con nuestra psicóloga en el tema de conducta, ya que hemos tenido conflictos que ir solucionando con pautas que nos han ido dando ellas. Nosotros intentamos trasladar con registros, tanto por escrito como audiovisuales, la realidad de nuestro diario y momentos en los que queremos aprender a gestionar. Entonces,
Nos sería muchísimo más fácil si nuestras terapeutas nos pudieran acompañar en nuestro entorno, ya sea en casa o en el parque, en momentos de conflicto, para que así ellas nos pudieran guiar y a lo mejor también pudieran participar in situ en el conflicto. Bueno, pues la verdad es que no sé si vamos a necesitar apoyo o no, porque bueno, los niños van evolucionando y cambiando y en cada momento tienen una necesidad diferente, pero sí que estoy muy segura de que si vamos a necesitar algo, pues el equipo va a estar ahí para apoyarnos y eso me da mucha seguridad. Muy buenos días, soy Iván Herrán, director técnico de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y bueno, pues tengo el gusto de poder hablar con Juncal Roldán. Juncal, amiga y persona que también está colaborando con Plena Inclusión. Bueno, Juncal es periodista, es creadora del canal de YouTube de divulgación sobre TEA que se llama Tuitea y también es madre de un niño con TEA. Bueno, muy buenos días, Juncal, ¿qué tal, cómo estás? Sí, el micro lo tienes cerrado. Tienes cerrado el micro. Vale, ahora ya, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Bien. Muy bien. Encantada. Claro. Encantada de estar aquí, Iván. Últimamente nos vemos mucho. Eso no sé si es... Bueno, normalmente es porque hay problemas. Si no, no acudiríamos tanto a las asociaciones. Agradezco de verdad, de corazón, poder estar aquí y compartir mi experiencia como madre. Básicamente en un tema, la atención temprana, pues... que es importante porque es el punto de partida de este camino largo de las familias que tienen pues, a un miembro, en mi caso con autismo, pues con cualquier otro problema del neurodesarrollo. Muy bien, Juncal. Pues mira, vamos a entrar un poco a las preguntas. Sobre tu experiencia, ¿qué aspectos fueron puntos fuertes y cuáles fueron puntos débiles en atención temprana respecto a la conducta de tu hijo? En principio, a mí lo que más me costó fue llegar a atención temprana y esto lo comparto con muchos padres y madres porque creo que la base está en la detección de los problemas en atención primaria de la sanidad pública. Nosotros los padres yo creo que somos los primeros en percibir que algo va mal en el caso de nuestros hijos. Yo lo detecté muy pronto, pero enseguida cuando tenía 12 meses yo alertaba y realmente... no conseguía que me derivasen ni que me diesen soluciones. Yo era nueva en esto y solo veía que algo raro pasaba y que el pediatra simplemente me decía ya hablará. Hasta los 2 años no tiene obligación de hablar. Claro, era un tiempo precioso. Yo empecé a investigar por mi cuenta, a acudir a asociaciones, a ver qué pasos se podían dar. Pero es verdad que falta mucha formación en atención primaria con los pediatras de cabecera, por empezar por algún sitio... y también formación específica en los centros educativos o en los CAIs, donde no están, en su mayor parte, no están preparados para detectar que algo va mal, ¿no? Salvo profesionales que o se hayan formado o tengan ya una dilatada experiencia. Entonces, llegar a atención temprana es el primer gran paso que tenemos que dar y la primera gran dificultad. Que yo como madre me encontré y eso que tenía herramientas y conocía a personas de distintas asociaciones y digamos que tenía acceso a la información por mi trabajo. Pero claro, se dan muchos casos de, en mi comunidad autónoma, por ejemplo, la atención temprana acaba a los 3 años, que me parece una barbaridad. Mi comunidad que es la tuya, Iván, ¿no? Hay casos como el de mi hijo, por ejemplo, que he conseguido mantenerlo hasta los 6 años batallando mucho. Pero claro, si la detección empieza a realizarse a partir de los 2 años, hasta los 2 años y medio no consigues un diagnóstico firme y cuando te asignan, porque hay listas de espera, el centro de atención temprana, te encuentras con que vas a tener 2 meses de atención temprana. Ese es el gran problema. En mi caso no ha sido así. Yo he tenido atención temprana, bien temprana, desde los 18 meses, batallando mucho, pero con mucha suerte además, porque ya no es solo cuestión de batallar, hay gente que batalla mucho y no lo logra. Y mi experiencia pues, ha sido muy buena, aunque ya digo, nos hemos centrado casi más en batallar contra las coordinaciones, administraciones y estamentos que en trabajar desde primera hora los problemas de conducta que pudiese tener. Mi hijo, en su caso, ahora sigue siendo no verbal, tiene 7 años y es no verbal. Y claro, perdimos muchísimo tiempo
en encontrar coordinación entre el centro de atención temprana y el colegio. La profesora de mi hijo no tenía formación respecto al autismo ni cómo abordarlo. Desde el centro educativo, desde el equipo de orientación, impedían el paso del equipo de atención temprana, que también pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es muy paradójico, ¿no? Y todo esto, pues, supuso visita tras visita tras visita a inspección educativa. Al final, lo conseguimos todo, en altas instancias, luego nos hemos encontrado sensibilidad, pero es que no tendremos que pasar por eso los padres. No tenemos nadie, o sea, ningún padre va al cole y dice, oye, que hoy se va para casa tu hijo que no tiene profe de mates. ¿Cómo que no tiene profe de mates? Pues nuestros hijos se encuentran con que no tienen PT, no tienen AL, o los utilizan como sustitutos, o, en fin, una serie de condiciones que no se dan con los niños neurotípicos, ¿no? Parece que somos un saco que lo aguanta todo. Y yo creo que tenemos que empezar cambiando conciencias. Porque ojalá nuestro primer problema como padres fuese llegar y a ver cómo trabajamos los problemas de conducta. No, es que llegamos y tenemos que trabajar, y conozco cientos de casos, ¿eh? Y cada día en el canal recibo más, cómo acceder a los recursos. Efectivamente, sí. ¿Sentiste que faltaba algún apoyo durante esta etapa en el ámbito de la conducta? ¿Qué te hubiera gustado tener? Bueno, pues yo empecé con algo que se está implantando en toda España, que son las prácticas centradas en la familia. Empecé en principio con logopedia, ¿no? Yo tuve suerte porque atención temprana desde el centro base me derivaron a un centro especializado que contaba hasta con psicólogos. Quiero decir, yo me resulta esa experiencia muy enriquecedora porque incluso a la familia trabajaron en el entorno, incluso con nosotros, con la pareja, ¿no? Porque era un impacto brutal, ¿no? en la familia. Y digamos que yo tuve suerte y trabajamos en el tema conductual del niño desde el primer momento y también en el impacto psicológico que toda esa situación tenía en nosotros. Tuvimos suerte, no es la suerte que yo encuentro en otras familias, ¿no? que son derivadas a otro centro, les tratan... Es que en esto de la neurodiversidad y de la discapacidad, lamentablemente, dependemos tantísimo de la suerte. No hablo de una comunidad autónoma, hablo de un mismo pueblo, de una misma ciudad. Es que dependes de la suerte, de que el cole tenga medios, de que los medios que tengan buena voluntad o se hayan reciclado, de que... este orientador sea sensible o no a tus peticiones. Es que vamos, no sé, rezando casi por a ver este año que me toca, a ver este año qué pasa, a ver si en el cole me dan plaza, a ver si me asignan apoyos. Esa es la realidad. Y de alguna manera, las familias que conoces, ¿no?, y con las que tienes contacto, ¿qué les gustaría tener que, digamos, carecen, ¿no? O que de momento, ¿qué apoyos son los que verdaderamente piensan que deberían de tener? Pues mira, espera, voy a colgar el teléfono porque creí que lo había puesto en modo avión, pero no, ahora ya. Los apoyos que deben tener, a ver, ahora se está instaurando en todo el territorio nacional las prácticas centradas en la familia, que es, digamos, empoderar y dar herramientas a las familias para que trabajen con ellos en sus entornos naturales. A mí me parece genial, pero me parece que no debería restar eso los apoyos profesionales que tiene que tener un niño, ¿no? Lo he hablado con muchos padres y con los que he hablado estamos de acuerdo en que quizá la logopedia, la integración sensorial, por ejemplo, que no se tiene en cuenta y es tan importante, ¿no? Porque, bueno, nos dan logopedia, reeducación pedagógica, pero hay muchas más herramientas que nuestros hijos necesitan y que no tienen ahora mismo. Que no pierdan los apoyos de profesionales, pero que a su vez, digamos que hagan, no sé, una especie de experiencia mixta e incluyan las prácticas centradas en la familia, pero en entornos naturales. Porque si no trabajamos en los entornos naturales, un equipo profesional y coordinado no trabaja en el colegio, no trabaja en casa o incluso en casa de los abuelos o con las distintas familias, no estamos consiguiendo nada. Lo decía cuando empezábamos Laura Escribano, es que se tiene que trabajar en coordinación. Si uno utiliza unos pictos, otro otros pictos,
uno está utilizando, está trabajando lectoescritura y el otro está trabajando otra cosa, al final estamos tirando los recursos. Y yo creo que necesitamos trabajar en los entornos naturales, empoderar a las familias y darles herramientas, pero no obviar la figura de los buenos profesionales, que son profesionales. Un padre nunca va a ser un logopeda. Por mucho que un logopeda te diga cómo trabajar con tu hijo, tampoco va a ser un fisioterapeuta. Entonces, es un sistema mixto, que volvemos a lo mismo, probablemente sea más caro que decirle a la familia, te damos una sesión semanal de 45 minutos y luego ya pues toda la semana tú vas poniendo en práctica esto que te han dicho, que debes hacer y ya está. Y yo creo que se queda cojo. Es mi punto de vista, ahí lo he hablado con familias. Respecto a la transición, ¿no?, de atención temprana al centro educativo, ¿cómo fue tu experiencia? Yo tuve la suerte de que, es verdad que me quejé mucho, yo protesté porque no me encontré lo que mi hijo necesitaba. Si me lo hubiese encontrado, contigo lo he hablado en alguna ocasión, es que mi hijo llegó a un aula ordinaria y en el centro educativo donde estaban, ya no es que buscase medios y apoyos, había un PT y una L, ¿no?, y lo típico que te asignan de 45 minutos tres días en semana, o sea, tiene 45 minutos de formación una vez al día mi hijo, mientras el resto tiene sus 5 horas correspondientes. Bueno, tengo apoyos, que hay muchos papás que no tienen siquiera esos apoyos, pero luego me encuentro con que mi hijo, por ejemplo, no se puede quedar al comedor porque no hay una ATE que pueda estar con él, porque tiene reducción de jornada. ¿La solución cuál es? ¿Ampliar la jornada? No, que mi hijo no se pueda quedar al comedor. Y como esa, yo cuando llegué al centro me encontré todas. Tampoco se podía quedar en el aula matinal, había solo un auxiliar con reducción de jornada para 6-7 niños con necesidades educativas especiales que además estaban en 2 módulos distintos. Entonces, mi hijo junto con el resto estaba durante todo el recreo en la reja con la ATE, que estaba cuidando a los mayores y a los pequeños, en mitad de los 2 patios. Y son cosas que yo me pregunto si a cualquier otro padre eso se lo hace. Parece que nosotros somos de goma o no nos duelen las cosas, o como tiene discapacidad, pues oye, eso se entiende mejor, pero ¿de verdad cualquier padre aceptaría esto? La transición fue esta. Lo curioso, como digo, es que mi hijo mantuvo atención temprana hasta los 6 años. Hoy en día están quitando la atención temprana a los 3 de nuevo, porque se supone que los niños tienen en el centro educativo los recursos que precisan. ¿Pero esto es verdad? Porque yo me estoy encontrando que no basta con tener 45 minutos de AL y luego dejar a un niño que requiere de muchos apoyos en una clase con niños que están en otro nivel, que aprenden de una forma distinta, como si ponerles entre ellos ya fuese inclusión, como si se le fuese a pegar algo. No, mi hijo puede aprender con otras herramientas, pero implante esas herramientas, porque si no, estás incumpliendo con los derechos que tiene mi hijo y que están recogidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que España ha ratificado. Lo contaba antes, atención temprana, tuve mucha suerte con los profesionales y el apoyo también de las instituciones, pero me encontré que en el propio centro educativo, aunque la profesora quería y los responsables de atención temprana, no quería que mi hijo, o sea, no quería que fuesen ahí a formar y a mostrar a los profesionales que no sabían cómo trabajar con el niño, cómo lo habían hecho desde los 18 meses, qué métodos empleaban. Su señor no sabía ni que era un cuaderno viajero, ni una agenda de pictos. Entonces, claro, muchas veces ya no son las instituciones, son los profesionales que te vas encontrando, pero debería haber unos protocolos que rijan eso. ¿Por qué tengo yo que estar peleando para que atención temprana de la Junta pueda acceder a un cole de la Junta para trabajar en un entorno natural del niño? Yo no le veía ningún sentido. Así que, bueno, a inspección otra vez. Y al final debería estar en otras cosas, porque mi hijo tiene dificultades y nos hacen perder muchísimo tiempo y desmoralizar a muchísimas familias. Y cuidado, que como digo, te encuentras de verdad gente que te apoya, porque yo al final he conseguido hasta un equipo TEA en mi cole, porque lo han visto necesario, ¿no?, luchando a través del AMPA. Pero ¿cuántos padres están como yo he estado? ¿Por qué tenemos que pasar por eso? Respecto al tema de conducta,
Juncal, ¿qué te encontraste? O sea, ¿te encontraste apoyos en esa etapa de transición? ¿Cómo fue? No, porque fíjate, además coincidió y de nuevo tuve que acudir a Inspección Educativa y escribí a la Dirección Provincial de Educación, no sé, yo ya escribía cartas con registro de entrada al que pasaba por ahí. Porque a mi hijo le coincidió el alta con el encierro por el COVID que tuvimos durante muchos meses. Imagínate un niño con autismo de grado 3, no verbal, con problemas de conducta, ha desarrollado también TOC, encerrado en casa, de repente sin rutinas, de repente sin terapias. La alternativa que nos ofrecían en ese momento era terapia a través de videollamada, pero con un niño por entonces de 5 años y pico, no verbal, pues a ver qué vamos a hacer con las videollamadas. Nada, él estaba solo conmigo en casa. Así pasamos toda esa etapa. ¿Qué ocurrió? Que después de estar sin ningún tipo de terapia durante todo ese tiempo, coincidió que llega agosto y le dan el alta de atención temprana. No había colegio, no había terapias y se quedó sin atención temprana. Solicité que me dejaran la atención temprana durante algunos meses más para que pudiésemos iniciar en septiembre el curso escolar con apoyo de profesionales, para que bueno, no fuese tan complicado, ¿no? Para él. El impacto fue durísimo. Y no, se acaban los 6 años y se acaba, es la administración, o sea, se rigen por, no por excepciones, ¿no? Pues se rigen pues, por lo que la pone la norma. Y si la norma pone que a los 6 años, aunque tu hijo lleve meses encerrado en su casa por cuestiones evidentemente que todos comprendemos, pues se le acabó y punto. Tuve suerte, de nuevo, porque el equipo de atención temprana, al margen ya de cualquier relación con la Junta en este caso, decidió continuar ellos hasta Navidad para compensar a Alex durante todo ese tiempo sin cobrarnos nada. O sea que te encuentras muy buena gente en el camino, que te voy a contar, Iván. Que me estás ayudando un montón ahora con esos problemas de conducta, ¿no? A través de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que estáis haciendo un trabajo francamente grande. Muchas gracias, Juncal. ¿Y cómo crees que podría haberse mejorado esta transición respecto al tema de la conducta, ¿no? ¿Cómo podría haber habido una mejor coordinación en esa dirección? Claro, es que no hubo nada. Nos dejaron ahí y búscate la vida. En realidad yo tuve que buscarla por otro lado, al final pagando. ¿Cómo se podía haber hecho? Pues yo creo que si se hubieran hecho mejor las cosas, a lo mejor no estábamos en un punto en el que las cosas se han complicado un poco más. Yo creo que los profesionales, los buenos profesionales, saben muy bien qué tienen que hacer en temas de conducta, pero es que tienen que hacerlo y tienen que estar. Si no están, es que vamos a lo básico, tienen que estar. Y las instituciones tienen que ofrecer la oportunidad y tienen de que las personas con discapacidad o los niños en este caso o con necesidades especiales tengan esos recursos. Es que sabemos que funcionan, sabemos que existen, sabemos cuáles son, pero si no los pones a disposición de la gente, pues sabemos que hay muy buenos psicólogos, que hay también métodos para trabajar con ellos, con evidencia científica que se demuestra que sirven. Sabemos de la comunicación aumentativa y alternativa que funciona, que se implemente en los centros educativos para que se pueda anticipar a las personas qué va a suceder, que eso regula muy bien la conducta, que se tenga en cuenta también los problemas sensoriales y vestibulares y propioceptivos que tienen las personas con neurodiversidad. Es que claro que hay problemas de conducta, porque es que si no pones las herramientas que ya conocemos que existen, pues lógicamente va a haber problemas de conducta. Mira, esta mañana me levantaba y justo veía una noticia, una niña de Tenerife que había sido expulsada del instituto. Esto lo podemos leer todos los días en cualquier punto de España. Había sido expulsada del instituto porque tenía conductas agresivas y autolesivas. Claro, si no pones medios, si los medios sabemos que están y encima sabemos que funcionan, pero tú no los pones. Y luego tu solución es expulsar al niño, que le estás privando de un derecho constitucional y te quedas tan ancho. Esto está sucediendo y esas crisis suceden porque tú no has hecho tu trabajo o las instituciones no lo han hecho. ¿Cómo controlar y reconducir la conducta? ¿Sabemos cómo hacerlo? Pues vamos a hacerlo. Si en el fondo no estamos descubriendo la pólvora, sabemos que hay que trabajar mucho
depende del caso, ¿no? Y de las alteraciones o dificultades de cada persona. Yo, claro, hablo de un grado 3 en autismo. Pero cuando eso se trabaja y está en un entorno predecible, estructurado, con medios, con personal de apoyo, pues funcionan. Y es lo que yo ahora me he encontrado, afortunadamente, yo este año soy feliz, porque yo digo, pero no he tenido ni que adaptar yo el material este año. He tenido la suerte de que me he encontrado no solo con medios, sino con medios motivados. Y cuando te encuentras una orientadora que quiere hacer las cosas bien, un equipo TEA que quiere hacer las cosas bien, que sabe lo que debe hacer, que pone un rinconcito teach en su aula, que te dice, quiero hablar con sus logopedas, con la gente que está trabajando fuera para coordinar, quiero que el comunicador digital que yo le he puesto a mi hijo, aprendamos cómo funciona y lo utilicemos con él de manera coordinada. Cuando esto sucede, pensará alguien, es magia. No, no es magia. Es que cuando se trabaja, funciona. La otra alternativa es no ponerle nada a mi hijo y expulsarle. Muy bien, Juncal. Pues como siempre, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por exponernos tu experiencia, que creo que ha sido muy importante, muy enriquecedora. Y ánimo con ese trabajo que estás realizando, que es magnífico. Así que nada, un placer y seguimos en contacto. Nos vemos. Gracias. Bueno, a continuación Laura Escribano nos va a dar respuesta a las preguntas que se han ido formulando por el chat. Adelante, Laura. Perdona, no se oye bien, no se oye bien, Javier. Me acerco. Intenta acercarte, sí, porque se nota que cuando te mueves se oye un poquito mejor. Vale, intentaré estarme quieto, lo cual es complicado. Bueno, en primer lugar me parece muy relevante la alta coherencia que existe en las expresiones que has tenido ahora, Juncal, con lo que planteó inicialmente Laura también, ¿no? Y en cuanto a trabajo en equipo, responsabilidad de los profesionales, etcétera, etcétera. Y algunas preguntas que a abundar en este tema. Un tema, por otro lado, también en mi opinión, absolutamente central, y por primera vez o en muy pocas ocasiones se incluye a la comunidad. En este libro los editores lo han realizado. Bueno, voy a ver, creo que se estaba oyendo mal, voy a ver las preguntas. Javier, te perdemos. Sí, bueno. Hay momentos que te escuchamos muy bien y otros que se va la voz. Bueno, entonces... voy a intentar. Bueno, simplemente voy a leer las preguntas y ya le dejo a Laura, que yo creo que antes se la ha escuchado bien, así que será problema de mi voz. Bueno, la primera pregunta es muy concreta y yo creo que muy relevante para todas las familias. ¿Qué hago si mi bebé no duerme? Bueno, yo creo que ese es uno de los escollos cuando tienes un bebé que puede tener cierta irritabilidad, puede tener pautas muy descontroladas de dormir por el día, llorar por la noche. Entonces, creo que desde los pediatras se podría hacer algunas recomendaciones, cómo crear unas pautas más regladas de sueño y de vigilia. Se trata de poder adaptar a un bebé a la situación que está empezando a vivir, ¿no? Él llega aquí sin ningún conocimiento de que los humanos, la mayoría, dormimos por la noche. Entonces, bueno, pues se trataría de tener un asesoramiento claro y bueno para incrementar las horas de sueño, bien por causas que pueden ser médicas, bien por falta de rutina. Muchas veces las rutinas son las que nos van a marcar. Bueno, en primer lugar, también quería comentar que nosotros ofrecemos a las familias un programa llamado GOMA, que es para cualquier familia que pueda tener dificultades con sus hijos o hijas.
Es un programa basado en el desarrollo de la interacción, el desarrollo de pautas de negociación que se puede negociar con un bebé o con un niño o una niña de 1 o 2 años sin lenguaje, pero hace falta tener esas estrategias que se pueden poner en común. Y luego es un programa que se basa en las grabaciones de vídeo para luego poder ver qué es lo que está ocurriendo. El problema que tenemos con la conducta es que no se resuelve en un despacho. Ojalá. Pero no se puede resolver en un despacho, se resuelve en contexto natural. Pero muchas veces un interlocutor que va al contexto lo que hace es una interferencia y entonces ya no se produce la conducta como se estaba produciendo. Entonces, bueno, pues las familias graban y se asesora in situ, pero también con las grabaciones. Vale. No se ha escuchado, Javier, no se te escucha. No, le comentaba a Laura que en el libro ella hablaba de este programa para ayudar a dormir a bebés, a niños muy pequeñitos y niñas muy pequeñitas, y le preguntaba para recordar un poco como que hay una necesidad de un número importante de horas. Yo no recuerdo ahora, pero sí, bueno, estamos en un país donde dormimos poco, donde pensamos que si un niño duerme 9, 10 horas, pues nos parece estupendo. Si un niño está jugando a las 11 de la noche, nos parece relativamente normal. Y bueno, nosotros desde Alanda somos muy pesados, porque pensamos que los niños tienen que dormir en la etapa de atención temprana, bueno, los bebés, 13, 14 horas, no está mal, y a partir del año hasta los 6 deberían dormir 12 horas. Esto se consigue incrementando las horas de sueño seguidas. No vale hacer 2 horitas a las 12, 3 horas de siesta y luego ya me puedo acostar. Entonces, bueno, lo importante es conseguir un bloque nocturno. Los últimos estudios, los que están dando, es que el bloque de sueño nocturno es el reparador. Una siesta, que puede ser de 1 horita, nos hace seguir por la tarde mejor. Pero realmente necesitamos incrementar horas de sueño nocturno. Hay niños y niñas que se están despertando cada 2 horas. Esto no es bueno ni para ellos, por supuesto, ni para su familia. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos hacer programas, recursos, pildoritas que ponemos en la web. Tenemos una pildorita de pautas en función de lo que ocurre con cada persona, porque esto no es una ciencia exacta. Hay que estudiar por qué un niño no se está durmiendo, ¿no? Pero sí, es verdad que hay que conseguir un bloque de sueño nocturno reparador para la atención, para las dificultades con las obsesiones, para muchas cosas que están haciendo mella en la conducta. Otra pregunta. ¿Cuándo es recomendable poner límites? Bueno, el tema de los límites, que sí, sí se habla mucho de los límites, pero eso va ligado a la regulación. A la regulación en relación a los demás y en relación a uno mismo. Es bueno que a cada edad se tengan ciertas pautas. Un bebé es evidente que no se le puede ni explicar ni hacer que su organismo funcione de otra manera, ¿no? Pero según van creciendo los niños, a partir del año, pues deberán tener unas pautas. Sobre todo es importante las obsesiones. Es verdad que primero las tenemos que detectar para luego poder frenarlas, pero sí que nos encontramos con niños que deambulan mucho, con niños que dan vueltas a los objetos o llevan 2 cosas iguales en la mano, y a veces lo atribuimos a que están jugando.
o que si se lo quito, pues es que se va a enfadar. En ese caso, los límites tienen mucho que ver con los comportamientos obsesivos. Si no frenamos las obsesiones, se van a desarrollar más. Si no limitamos algunos comportamientos, como abrir y cerrar puertas, pues estamos quitando un tiempo precioso de juego funcional o de actividades que me pueden resultar reconfortantes una vez que las aprendo. Es verdad que es más fácil para algunos niños rodar un platito que jugar al dominó, pero hay que intentarlo. Hay que procurar que los límites vayan acompañados de una respuesta positiva, que será la enseñanza de habilidades que les permitan luego estar con sus iguales. Es un poco el... Luego los límites dependerá de cómo y cuándo y de qué edad. Y de qué edad. Sí. Vale. Javier, perdona, orienta tu Oriento voz el a micro, la pantalla. Me pongo aquí. Perdonad. No, la tercera cuestión yo creo que tiene que ver con algo que comentas tú, Laura, en el propio capítulo. A mí me ha recordado por lo menos al tema de las creencias, ¿no? La importancia de las creencias. Dice, ¿realmente tienen problemas de conducta los bebés hasta el punto de tener que intervenir o es a partir de los 2 años? Creo que hace referencia como que si entre los 0 y los 2 años, como que un bebé no parece que tenga que tener problemas de conducta. Sí, a veces, bueno, tenemos unas creencias que son las que nos mueven. Si creemos que un bebé puede estar, no sé, atado al coche dando vueltas a la M30 para que se duerma, lo digo porque son casos reales, ¿no? Yo cuando el niño llora lo despierto, bueno, me despierto y me pongo a dar vueltas a la M30. ¿Por qué? Porque he detectado que en el coche se duerme muy bien. Entonces, a veces no intentamos regular a esa persona o no intentamos dar unas pautas que sean significativas, sino entendemos que yo sobrevivo y a los 2 años ya creo que ya eso puede ser un problema de conducta. Y los problemas de conducta se pueden generar desde que uno nace y sí que hay que abordarlos. O sea, son problemas de regulación. Entonces, si entendemos que debemos ayudar a esas personas para tener una vida más satisfactoria, para que se diviertan más, para que disfruten más, para que se comuniquen mejor, deberíamos, al menos desde los 6 meses, empezar a plantear que necesitan un programa que les ayude a generar un desarrollo lo más óptimo posible. O sea, ese es un poco la lectura. Podemos llamar problemas de conducta, podemos llamar que no regulan el sueño, podemos llamar que no admiten una alimentación como admiten otros niños. Bueno, la cuestión es que hay que ayudar a la familia, que yo creo que eso es lo más importante, que comentaba Juncal, es que yo no tengo que estar buscando, es que debería tener las ayudas en el momento que yo creo que algo no está funcionando bien. Los 12 meses es una edad que bastantes madres están diciendo a los pediatras, esto no está fluyendo. Y a veces se les achaca de primerizas, a veces de histéricas, a veces... Entonces necesitamos un sistema que realmente crea en la atención temprana. Yo creo que ese es el principal factor de por qué se interviene a los 2 años o a los 18 meses y no se interviene a los 6, porque los especialistas pueden detectar a los 6 meses ya alteraciones en el neurodesarrollo. Y además, yo creo que sería interesante recalcar, tú lo hablas en el capítulo, que esto además puede crear huellas que luego tienen consecuencias, ¿no? Las huellas sí, de la conducta. Sí, una conducta aparece un día, al día siguiente vuelve y esto lo que produce es una huella. Cuanto más honda y más grande es la huella,
más nos va a costar borrarlo. Por eso siempre cuando trabajamos el GOMA, por ejemplo, el programa GOMA con las familias, lo que hacemos es hablar de huellas. Hay que borrar huellas que ya están instauradas, porque normalmente ya llegan las familias con sus hijos e hijas con esas huellas, y hay que crear huellas en paralelo que sean positivas. Entonces, cuando nos empeñamos en decir a un niño, no hagas esto y no hagas esto, y a lo mejor estamos ahondando la huella primero porque ya lo ha hecho, y segundo porque nos quiere ver esa cara tan estupenda que ponemos de enfado. Entonces, el tema de la conducta requiere un análisis muy pormenorizado para poder borrar esas huellas que a lo mejor... No es que el niño te quiera fastidiar, es que el niño no encuentra una respuesta sistemática a sus actos y sí a determinadas conductas que pueden ser volcar una silla. Volco una silla y me dicen, y volco una silla. Entonces, esas huellas son las que hay que procurar borrar con determinadas estrategias y crear en paralelo las huellas positivas. Bien, la siguiente pregunta es: ¿los rituales de los niños y las niñas, se consideran problemas de conducta? Bueno, depende de qué rituales, depende a qué le llamemos ritual. Si le llamamos ritual a cenar y que mi mamá o mi papá me lleven a contar un cuento, pues eso puede ser un ritual positivo. Pero como he comentado antes, hay rituales que son de abrir y cerrar puertas, que son de dar a los interruptores, o que son colocar en fila todos mis muñequitos o todos mis cochecitos antes de dormir. Esos rituales, que además sí pueden obedecer a conductas obsesivas, lo que vemos es que cuando los intentamos cambiar se produce una explosión de conducta. Entonces, ahí sí que podemos estar viendo que realmente sí que hay que quitar ese ritual. O sea, cuando un ritual, primero, no es una rutina reconfortante para todo el entorno, sino que es, nos hemos dejado el trapito del niño y tenemos que volver 100 kilómetros porque se ha puesto a llorar. Eso, ese malestar, o sea, no estamos facilitando un desarrollo. Lo que estamos haciendo es crear una dependencia que cuando falta nos desespera. Entonces, esos rituales sí son nocivos. Sí son, pues cuando te puedes encontrar un niño para hacer una valoración, por ejemplo, uno de los últimos niños que valoré, que iba con un biberón colgando a modo de chupete, con la mano, con la palma, estaba sujetando el biberón. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una mano inmovilizada y tengo un biberón colgando a modo de chupete. Eso se produce un día determinado, empieza a hacer esas huellas negativas, empieza a ser un ritual que yo no puedo vivir si no llevo un biberón colgando y tengo una mano inmovilizada. Entonces, eso sí es un problema muy importante y es un problema que yo creo que tenemos que ayudar a las familias a solucionar. Y yo realmente sí que creo en la labor de equipo, de centro educativo, familia y profesionales especializados o en conducta o en comunicación, y creo que debemos llevar esos programas especializados a los entornos escolares. No solo se benefician los niños que tienen un diagnóstico X hoy, sino que se beneficia toda la población. Nosotros cuando entramos en un centro escolar vemos que se benefician todos los niños y niñas que están ahí. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, hay que hacer equipo. ¿Hay que empujar a la administración? Pues sí, también hay que empujar a la administración, porque a veces no va todo lo ligera, ni es todo lo consciente de las necesidades que tienen las personas que están bajo su estructura. Y bueno, pues sí, sí, hay que seguir avanzando. Bueno, y hay una
última pregunta. No sé si luego habrá alguna pregunta en el chat o en esto que Azara pueda decir, pero esta última pregunta dice, yo creo que es global y te puede servir a lo mejor para centrar alguna cuestión. ¿En qué nos tenemos que fijar para trabajar la conducta? Entiendo que para trabajar bien la conducta. Bueno, hay que fijarse en si algo está aportando un desarrollo, aprendizaje. Cuando una conducta se repite una y otra vez, no está produciendo aprendizaje. Hay que ver si esa conducta es prosocial, si está dirigida a personas del entorno. Hay que ver si me está permitiendo desarrollar mi comunicación. O sea, esos son los factores positivos o los factores que pueden estar frenando. Si una conducta, como estar con un móvil todo el día, pensamos que el móvil nos está enseñando, le está enseñando al niño a desarrollar lenguaje porque el móvil le habla, pero realmente somos los humanos los que tenemos que transmitir esa comunicación y ese lenguaje. Entonces tenemos que ver que todo lo que aporte desarrollo social, desarrollo comunicativo, funcionalidad y aprendizaje van a ser conductas positivas, y las que estén restando, ya sea por tiempo que no estoy haciendo eso, o sea porque me estoy metiendo en algún jardín que me va a impedir luego poder salir y disfrutar del entorno, de las personas, de los aprendizajes escolares. Entonces, bueno, pues sí que tenemos que detectar esas pequeñas trampas que a veces están jugando en contra de los menores. Eso yo creo que es fundamental. Bueno, pues nada más. A Sara sí. No sé si tendrá alguna. Sí, hay algunas preguntas que han hecho a través de la opción pregunta y respuesta. Entonces, bueno, como sí que tenemos tiempo, si te parece, Laura, te lanzo. La primera, Regina Arroyo, pregunta. Sabemos que la atención temprana es urgente, pero ¿qué hacer si no contamos con profesionales comprometidos y humanos que acompañen a la familia para que sepan cómo acompañar y guiar a su hijo o hija? Pues es muy difícil. En primer lugar, yo creo que Juncal nos lo decía, las familias que más empujan, que más protestan, que más se quejan, suele ser las que más reciben o las que reciben algo. Entonces, cuando una familia se encuentra con profesionales no acogedores, yo creo que debe decirlo. Cuando una pediatra o un pediatra está diciendo que no le pasa nada a un niño que hasta los 2 años total que pueden hablar, cuando un niño no está mirando, no está balbuceando, no está dando muestras de interacción, yo creo que eso ya es denunciable porque está atacando a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, por encima de todo están los derechos, y la familia tiene derecho también a tener un profesional amigable, un profesional que entienda lo que tiene entre manos, que es verdad que hay que tocar muchos palos en atención temprana, pero tiene que ser una formación exquisita y que sepa transmitirlo y que pueda apoyar, porque está en juego el futuro de esos niños y niñas. Y yo creo que con eso es que no se puede jugar. Gracias, Laura. Mira, hay otra pregunta también de Regina. Ella dice, qué difícil es reconocer que las familias necesiten de suerte para encontrar a profesionales que los acompañen en su vida. ¿De qué forma podemos empoderar a las madres o padres para asumir su responsabilidad con amor? A ver, yo creo en la formación familiar. Creo firmemente, desde Alanda todos los años hay una formación Hanen y hay una formación Goma. Entonces, tenemos que ser un poquito más empáticos
para poder acoger a esas familias y que no, esto no puede depender de la suerte, tenemos que empujar a los políticos de turno, al sistema educativo de turno, porque es verdad que no puedes depender de la suerte de caer en un colegio con una profesora simpática y formada, o con una orientadora que te entienda y que sepa lo que tiene entre manos. Entonces, yo creo que hay que ir un poquito más allá y exigir a quien corresponda todas las necesidades de los niños y niñas. Vale, estoy yendo a otra pregunta. Javier Velasco dice, ¿ante una conducta agresiva se debe denunciar siempre o dar una segunda oportunidad? No entiendo muy bien lo de denunciar. No sé si será dentro de un colegio, existe bullying y existe a veces la idea de que, bueno, son cosas de niños. Yo creo que las agresiones no se deben permitir de ninguna manera y a ninguna edad, pero hay que analizar la conducta. Si un niño le da un mordisco a otro, pues no es lo mismo que sea por un impulso porque le han arrebatado el bocadillo o que sea el quinto mordisco del día para oír cómo el otro protesta o cómo la profesora protesta. Quiero decir que ante una conducta hay que hacer un análisis riguroso, porque dependiendo del análisis es cómo tenemos que resolverla. En el caso del bullying, hay que hacer planes, todos los centros escolares deberían tener planes anti-bullying, anti-acoso escolar. Entonces, las agresiones creo que hay que pararlas a la primera, si se trata de agresiones de ese tipo, agresiones entre iguales, porque es lo mismo, la huella va creciendo. O sea, si algún papá o alguna mamá ha visto que su hijo ha tenido una agresión, ya no solo por él, sino por el resto de compañeros y compañeras, porque eso se va trasladando y va saltando de uno a otro. Entonces, sí que, claro, hay que hacer algo. Hay que intervenir, hay que analizar la conducta y hay que tener planes. Bueno, Laura, otra pregunta. De Irene, ¿con qué materiales se trabajan los espacios TEA? Bueno, no sé si lo he dicho bien, espacios TEA, ¿no? O TEA. Ah, de TEACH, será. TEACH, los espacios TEACH. Vale, no sé si se refería a TEA, sí, espacios TEACH. Bueno, TEACH es una metodología que tiene infinidad de versiones, ¿vale? Entonces, no se trata de hacer un aula TEACH, todo TEACH, o un juego TEACH, porque tenemos formas de jugar con claves visuales que nos ayudan a saber cuándo es mi turno o qué es lo que tengo que hacer con las fichas del dominó. Entonces, eso es una versión de TEACH. Y luego hay otras versiones que, bueno, pues en algunas aulas se está haciendo algún espacio que son de cajitas con el trabajo que está sin hacer y el trabajo terminado a otro lado. Yo creo que siempre se debe hacer lo más flexible posible y no crear un TEACH rígido. No crear, es que te sientas aquí, tienes que trabajar y solo trabajar y no puedes hacer otra cosa. Bueno, pues siempre depende del profesional que lleve esa metodología, pero hay que intentar, sí, siempre se trabaja con cajitas de plástico para tener ahí el trabajo que tengo que realizar, me lo llevo a mi mesa y tengo un numerito, cuando lo he acabado lo meto en la hucha y voy al siguiente. Pero bueno, TEACH es muy amplio. Lo único que yo creo
que a veces se ha confundido y se está haciendo de una manera un poco rara, es el horario original teach era de arriba abajo, no, ni visualmente se puede uno organizar, ni tenemos un espacio como para, o es muy chiquitito y entonces lo veo de un golpe de vista, pero si no, los horarios más recomendables son de izquierda a derecha, tal como escribimos, tal como leemos, tal como deberíamos tener un horario, porque los horarios luego generales, los estándares son así, un calendario es 1, 2, 3, no es 1, 2, 3. Pues bueno, simplemente eso, porque lo he visto en algunos centros y me ha parecido que es un poco chocante. Sí. Bueno, Laura, ya por último, es que Juncal ha hecho una pregunta. Juncal, ¿quieres hacérsela tú, si estás por ahí, o se la lanzo yo? No, si quieres, estoy por aquí, puedo hacérsela. Bueno, gracias. Era sobre todo la diferencia que puede haber entre un problema de conducta y un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC. Era para ver si se tratan de la misma manera esos problemas repetitivos de conducta. Sí, a ver, problema de conducta podemos decir que es todo, cualquier interferencia que vaya al desarrollo ordinario de una persona o a su entorno, ¿no? Podemos, pero a mí me gusta una definición de Emerson que además de decir es un daño contra el individuo o contra el entorno, es el problema de conducta radica en que te está restando oportunidades. Si te resta oportunidades para tu vida, es un problema de conducta. Ya sea por exceso o por defecto. Por exceso podemos tener, pues es una rabieta que te puede durar 3 horas y que ya no puedes hacer nada. O por defecto, yo me pongo al final de la clase, estoy rascando el pupitre, pero bueno, no molesto y nadie me dice nada y, y nadie me anima a aprender, ¿vale? Y en relación a las obsesiones, es que las obsesiones están limitando la vida de las personas. Las obsesiones cada vez crecen más. Hay alguna creencia errónea de que, bueno, las obsesiones relajan. Recuerdo un nene de ir a la casa el primer día, estaba haciendo una torrecita y la tiraba, una torre con piezas de madera. Volvía a hacer la torrecita y la tiraba, y volvía a hacer la torrecita, y yo ya la tercera torrecita, claro, les dije a la madre y al padre que estaban, oye, ¿está haciendo esto mucho? Y me dice, sí, es que le relaja. Claro, tuvimos que analizar que era una conducta obsesiva, si realmente cuando le quitas la torrecita, es verdad que se produce un problema de conducta o una rabieta, pero si le dejas la torrecita no hace otra cosa. Este niño ya no hace torrecitas, ahora está leyendo, escribiendo, está en un colegio ordinario. Bueno, si lo hubiéramos dejado, probablemente, pues tenía 3 años, ahora no estaría haciendo nada más que torres. A lo mejor más grandes y más potentes, pero no estaría con un aprendizaje funcional, organizado, reglado, jugando en el recreo con sus compañeros, porque los comportamientos obsesivos, una de las cosas que tienen es que te invaden la cabeza. Cada vez quieres más. Es como la ludopatía. Cada vez quieres hacer más torres, hacerlas más rápido, hacerlas más altas, pero no te dejan evolucionar. Entonces yo sí creo que los comportamientos obsesivos son graves problemas de conducta porque a la larga son invasivos. Entonces, hay que cortarlos. Hay que cortarlos, pero vamos, de raíz, ¿no? A veces han crecido tanto, tienen unas huellas tan grandes que tienes que empezar a restar tiempo, o sea, cuando un comportamiento obsesivo abarca 4 horas de la vida de una persona, que también los hemos visto, tienes que empezar a reducir para no cortarlos de raíz, utilizar contratos para poder minimizar esa situación. Sí. Gracias. Nada.
Vamos bien de tiempo, pero ya sí que doy paso a la última pregunta, Laura. Si ya, vale. Silvia, en el chat, dice, en relación al anterior, estabais hablando del tema de las agresiones. ¿Qué podemos hacer cuando lo que hay es indiferencia hacia el niño o niña? Porque en muchos centros no hay agresiones físicas o verbales, pero la falta de participación es de alguna manera un tipo de agresión, de discriminación. Cuando se proponen intervención en recreos o recreos dirigidos, hablando de falta de recursos. Sí, a ver, claro, que la falta de participación es una discriminación y estás atentando contra los derechos de una persona, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos organizarlo? Nosotros llevamos un programa que es el Club de Juegos. El club en clase a veces no te da mucho para participar, pero también puedes tener un profesorado sensible que haga participar incluso para el niño que no se mueve en la clase de educación física. Pues se pueden hacer unas tarjetitas para que sea el que dirige la clase si no se puede mover en la clase de educación física. Bueno, el programa de Club de Juegos es un programa para dinamizar los patios y para incluir a esas personas que tienen menos habilidades o que son menos capaces. Entonces, bueno, es un poquito largo. Yo os animo a verlo en la web de Alanda. Hay un PowerPoint para mentalizar a los iguales en ese tema de, vale, a lo mejor Pepe no puede estudiar matemáticas como tú o no puede leer como tú, pero a todas las personas nos gustan las mismas cosas, que es disfrutar, reírnos, estar con los demás, que nos quieran, que nos abracen, que nos mimen. Bueno, es una serie de cosas que al final los niños llegan a la conclusión de que sus iguales con menos capacidades, a lo mejor para las matemáticas o para lo social, tienen las mismas necesidades que ellos. Entonces, a partir de ahí se crea un club para jugar. Normalmente se apuntan todos los niños del patio. Entonces, eso puede hacerse con una persona que dinamice, externa al centro, que sepa muchos juegos, que sepa o con una profesora o un profesor que quiera, que tenga ganas. Si el horario de recreo se considera parte del tiempo lectivo, porque el horario de la comida es otra cosa, pero el recreo de la mañana es lectivo, tendría que ser lectivo de verdad. Es un aprendizaje de lo social, es un aprendizaje del juego. Entonces yo creo que es una reivindicación porque todavía no estamos dando la importancia que tiene esos recreos para el desarrollo de lo social. Hemos desarrollado mucho las matemáticas, hemos desarrollado mucho el inglés, hemos desarrollado mucho las ciencias, pero resulta que no hemos desarrollado lo fundamental que es la esencia de las personas, que es lo social. Y para eso están los recreos, es el sitio por excelencia. Entonces, sí, hay que reivindicar. Sí, yo creo que es que no hemos hecho nada más que empezar en qué es la inclusión que necesitamos y qué medidas podemos tomar, porque estamos un poquito todavía en pañales. Sí. Bueno, pero seguiremos peleando. Yo voy a dar paso a Susana Triñares, de Plena Inclusión Andalucía. ¿Vale? Y nada, muchísimas gracias por todo. El micro, Susana, el micro. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Laura, por pasarme la palabra. Y gracias también a casi las 1,000 personas que nos han acompañado a lo largo de todo el ciclo. Con este último seminario damos por finalizado el ciclo Conductas que nos importan. A lo largo del ciclo hemos abordado las 3 secciones que se recogen en el manual Conductas que nos preocupan en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos hacer?
Este manual, como ya sabéis, lo hemos repetido muchísimas veces a lo largo del ciclo, lo podéis descargar desde la página de Plena Inclusión. Mis compañeras lo han dejado también en el chat. Este manual, a día de hoy, podemos decir que se ha convertido en un manual de referencias para familias, profesionales y personas que, de alguna forma, estamos en la vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. A lo largo de todas las sesiones, hemos hablado de la importancia de la evaluación integral de las personas con discapacidad intelectual con la mirada en los entornos para crear ambientes capacitados. También hemos hablado de la necesidad de personalizar los apoyos, de todo tipo de apoyos. Incluso hemos hablado del apoyo farmacológico y de la importancia que este a veces tiene. En este último seminario hemos hablado del acceso a los programas y a los recursos. Concretamente nos hemos centrado en los programas de atención temprana. En atención temprana hemos conseguido mucho, muchísimo, pero también, claro, evidentemente nos queda mucho por hacer, ¿no? Me gustaría resaltar pues varias cosas, varias ideas generales que se han abordado a lo largo de este seminario. Por una parte, la importancia, ¿no?, que tiene el que las personas, las familias puedan acceder a los recursos y que esto no se convierta en un batallar, no es un batallar, como bien decía Juncal, esto es un derecho y como tal tenemos que defenderlo y tenemos que facilitar el acceso de las personas y de las familias a los recursos. La atención, esa atención que necesitan los niños y niñas que acceden a los recursos de atención temprana y sus familias, tiene que ser una atención de calidad y no debe depender de la buena voluntad del profesional que le corresponda, ¿no? Por otra parte, también es importante recordar, como bien decía Laura, de la importancia de abordar estos problemas de regulación o problemas de conducta en edades muy tempranas, sobre todo para evitar que esos pequeños problemas de regulación se conviertan en huellas que perpetúen y se queden grabadas en el repertorio conductual del niño. Y por otra parte, además, debemos de seguir trabajando, empoderando a las familias, pero sin olvidar la importancia de la coordinación con los diferentes contextos de desarrollo en los entornos naturales. Sin duda, como decían mis compañeras Laura Galindo y Erika, nos queda muchísimo, muchísimo por avanzar, pero lo más importante es que seguimos en ello. Sin más, despedirme de vosotros hasta la próxima y daros las gracias a todos.